Y más de 90 personas fueron retenidas esta mañana por la Policía Nacional al transitar en la calle sin justificación o DNI. Todos fueron llevados al Estadio Nacional, donde recibieron multas de hasta 430 soles. Sí, esta mañana acá en el Estadio Nacional hay 92 personas detenidas y otro tanto en el Callao. Los retenidos fueron llevados a la explanada sur del Estadio Nacional y tuvieron que soportar varias horas bajo el inclemente sol por no cumplir con su deber cívico. Y si tenemos que abrir todo el Estadio Nacional, abriremos todo el Estadio Nacional, pero seguiremos reteniendo a personas que no cumplen con este distanciamiento social y con estas normas de salir cuando no debe. Estos ciudadanos tendrán que pagar una multa. Quienes circulaban sin el pase personal laboral deberán pagar 258 soles y los que no portaban DNI, 430 soles. Muchos de ellos no portan DNI, entonces hay que ver si sus datos son validados con RENIEC, si tienen algún tipo de antecedentes o requisitorias. Inmediatamente se les impone la infracción y obviamente salen en libertad. Ya no están siendo conducidos a la comisaría. Si no necesita ir al mercado o al banco, pero piensa salir, es mejor permanecer en casa para salvaguardar su salud y la de su familia. Estas intervenciones continuarán durante los próximos días. Nuestra principal situación es cortar la cadena de contagio. Lamentablemente, hay gente que no entiende. Y esta gente que ustedes ven acá, irresponsablemente, sigue saliendo a la calle. Recuerde que si es intervenido, debe demostrar con su pase laboral, vehicular, fotocheck y DNI que desempeña alguna actividad esencial.